Por supuesto que interesantísimo. Ahí les tengo una pregunta. Esto es algo serio, chicos. Levanten la mano a quien les suena esto. ¡Colitis! Todo el foro. Evidentemente todos lo han tenido alguna vez, lo hemos padecido. Doctor Juan, bienvenido. Colitis, qué lamentable y cómo da lata la colitis. ¿Qué es la colitis y por qué la padecemos? Muchas bienvenido. Gracias, siempre es un gusto estar gracias acá con por ustedes. Estar aquí. Gracias. Bueno, primero hay que definir que la colitis, el nombre médico, es el síndrome de intestino irritable. ¿Y cómo lo definimos? Como aquel paciente que tiene 3 meses de padecimientos de inflamación, gases, cólico y que se acompaña de diarrea o estreñimiento alternado. Pero tiene que ser 3 meses continuo para que podamos decir esto ya parece una colitis. De esos 3 meses, por lo menos 4 veces a la semana. Ok. Sí. Oiga, Doc, a ver, ahí va la pregunta de los 64,000, diría mi padre. ¿Tiene que ver con la cabeza o tiene que ver con el estómago? Tiene que ver con todo. Ok. La verdad es que el síndrome de intestino irritable es multifactorial, ¿sí? Tiene que ver mucho, sí, el estado emocional, tiene una parte muy importante en la colitis, pero se debe conjuntar con otras cosas. Uno, desde alimentación. ¿Qué estoy comiendo? Va a ser muy importante para una buena salud digestiva. Hay alimentos que me van a fermentar más que otro. Otro común. Perdón, ¿cómo cuáles? O sea, fermentar. Lácteos. Es malo, ¿no? Sí. Ok. Alimentos ricos en azúcares. Ahorita hay una tendencia muy importante que alimentos ricos en azúcar me fermentan más, ¿sí? Imaginemos que el colon lo que hace es degradar. Y si tengo muchos azúcares, ¿sí?, voy a tener mucho más gas, esto va a tener más fermentación y como acabo, como globo. Como, ¿sí?, el alcohol, por ejemplo. Así es, sí. Claro, entonces, bueno, y ahí está el... ¿Nos podrías enseñar en dónde está? Sí, esto es un modelo del colon, ¿sí? Ajá. El colon en realidad es bastante grande, okay. Abarca casi todo el abdomen. Empieza de la parte que se llama ciego, ¿sí? Colon ascendente, transverso, colon descendente y sigmoides. Abarca casi todo el abdomen, ¿sí? Por dentro encontramos el intestino delgado, ¿sí? Y es todo lo que se nos inflama con una muy mala alimentación, ¿sí? Actualmente hay algo que se está hablando mucho que se llama SIBO, un síndrome de sobrepoblación bacteriana del colon. Hay muchas bacterias en el colon. Ah. Y uno de los factores que desencadena, y se han dado cuenta que muchos que empezaron con colitis llegan. ¿Sabes qué? Tuvo una infección intestinal. Después de que tuvo esta infección intestinal, nada volvió a ser lo mismo. ¿Por qué? Esta infección intestinal, utilizaron un antibiótico, me cambia la flora bacteriana del colon y empezaron a ver ciertas bacterias no deseadas. Okay. Entonces, ese crecimiento bacteriano me termina haciendo mucha inflamación, mucho gas, y eso termina dando al final del día cólico, espasmo, y termina con episodios de diarrea o estreñimiento. Pero aparte de esto, Doc, ¿cuáles pueden ser los síntomas? Porque, por ejemplo, en mi caso, tengo una inflamación terrible y de pronto me dan unos dolores que de verdad me quiero ir como al hospital, súper fuertes. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos colitis y hasta dónde puede llegar si no la tratamos? Ok. Acá el paciente clásico de colitis, bueno, tiene inflamación, como decía, todo el tiempo, está lleno de gases, meteorismo y acompaña periodos de estreñimiento con diarrea, ¿sí? Ok. Acá es importante entender también que los pacientes con colitis es un diagnóstico diferencial. Es muy importante descartar otras patologías anatómicas, que va desde un tumor de colon, ¿sí?, que va desde enfermedades inflamatorias como UCI, Crohn, ¿sí?, o enfermedades de órganos vecinos, porque también hay mucho paciente que está catalogado por como colitis o gastritis y no es el diagnóstico real, y por eso nunca mejoran, ¿sí? Claro. Entonces, claro, debe ser también un diagnóstico de exclusión, viendo que el resto está de manera adecuada. Llama la atención lo que dices, lo de los antibióticos, porque ahí está la microbiota, ¿no? Y Así es algo que debemos cuidar mucho, porque después podríamos tener otras consecuencias, además de la colitis. Así es. Ahorita se está trabajando mucho sobre la flora intestinal. En el uso de antibióticos, que son muy necesarios en muchas ocasiones, pero desafortunadamente hay sobreabuso de antibióticos. Claro. Al haber un sobreuso de antibióticos, pues cambio mi flora bacteriana y eso le da chance a oportunistas, que son bacterias que no quiero tener, ¿sí? Y que va a cambiarme toda la flora intestinal adecuada por flora que me va a causar daño. Oiga, Doc, ¿y cómo se puede prevenir? O sea, ¿cómo podemos cuidarnos para no caer en este tema de la colitis que da mucha lata? Ok, bueno, acá número uno, tenemos que tener una muy buena alimentación. Okay. Como les decía, es algo multifactorial siempre. Sí puedo tener un problema en el colon, pero anatómico,
pero cuando el arreglo, una mala alimentación, malos hábitos, eso se va a terminar inflamando. Entonces, ¿qué se les recomiendo? Uno, respetar siempre horarios de alimentación. Es increíble cómo cambia un paciente cuando hace el cambio de desayuno, colación, comida, colación, cena. Eso me mantiene muy buena salud digestiva. 5 veces al día sugiere comer. Es súper importante. ¿Agua? Agua, mucha agua. Recordemos que lo que hace el colon es deshidratar. ¿Sí? Hay un común denominador en pacientes que tienen colitis, estreñimiento también. Quien tiene estreñimiento, imaginen que es... Al final del tubo digestivo es una manguera larguísima. Uh-huh. Si la parte final no evacúa, pues todo lo que está atrás me va a inflamar. Claro. Y si no evacúo todos los días, lo que hay ahí terminado fermentando más, haciéndome más gas, y eso me da inflamación, cólico y dolor. Claro. Doctor, a mí algo que me preocupa muchísimo, particularmente la colitis, es esto de que todos decimos que la tenemos. Creo que el consejo final sería, hay que ir con un especialista. Nadie debe sentirse mal todo el tiempo, ¿verdad? No, no debemos de normalizar algo que sea dolor e inflamación. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos.